a esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. En medio de una ola de crímenes, homicidios, en medio de un contexto donde el crimen organizado ya es un problema nacional, actual, real, no una hipótesis, en medio de todo eso hay un paro de gendarmería, para no creerlo, la verdad. Una institución que siempre está como en crisis. Para conversar de eso, estamos al teléfono con Cristian Alvial, exdirector de Gendarmería. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Kike, toda la radio audiencia. Oye, Cristian, a ver, cuéntame, estos paros de funcionarios que siempre tienen relación con los salarios, los sueldos, nunca hemos sabido bien si a los gendarmes tienen buenos sueldos o no, teniendo en cuenta que es un trabajo de verdad poco solicitado, poco pedido por la gente en general. Mira, lo primero, Kike, que uno siempre lo ha dicho, lo dije en ejercicio, en mi cargo, y lo digo y lo sigo diciendo hoy día, ¿no? Gendarmería o los sistemas penitenciarios en la región han sido bastante invisibilizados, ¿no? Tú señalabas al comienzo en el contexto que estamos viviendo de crimen organizado. Mira el asesinato el día de ayer con arma de fuego en pleno centro de Santiago, o sea, sin cero respeto al Estado de Derecho. Bueno, esa criminalidad peligrosa hoy día que se expande territorialmente en nuestro país, ¿quiénes los tienen que cuidar mañana cuando sean condenados estas personas cualitativamente mucho más complejas? Es una institución. Y esa institución penitenciaria, cualquiera sea, cuando no tiene una institucionalidad fuerte, cuando no tiene los medios, cuando tiene la infraestructura, lamentablemente el crimen organizado termina tomando el control de las cárceles, y lo que hemos visto y lo que ha sido bastante notorio en estos últimos años en Ecuador y Paraguay y otros países de la región, ¿no? Que es bastante complejo el escenario, pero hay distintas respuestas de los estados en cómo enfrentar esta criminalidad, y uno de los puntos clave, así como se dice y se reconoce, ¿no?, que la persecución de esta economía ilegal que genera el crimen organizado, empobrecer al crimen organizado en realidad, lo segundo es fortalecer la institución penitenciaria para que ellos no tomen el control y entiendan que la cárcel es una pena y no la segunda casa para ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, frente a esta situación, hay que de una buena vez modernizar la institución penitenciaria, y ojo que generalmente estos movimientos o estas paralizaciones no tienen que ver con temas remuneracionales o salariales, como habitualmente se puede presumir, sino que principalmente acá lo que apuntan es a los estancamientos y los escalafones, y ahí hay que hacer por ambas partes, ¿no?, profundizar un poco y entender que la institución necesita que el personal se capacite, que los cursos que se aplican para el desarrollo de la carrera sean mucho más exigentes, y para eso se necesitan recursos, ¿no? Yo cuando era director de escuela, por ejemplo, o fui director de la institución, en los cursos de cierre los funcionarios te reclamaban que cómo era posible que Gendarmería los volviese a capacitar 18 años después de haber egresado a la escuela de Gendarmería. Entonces, ahí tú tienes un problema serio. Por una parte, los escalafones están en una lógica piramidal, estimado Quique, vale decir, siempre son más en la base y menos arriba, y la única forma para que estos escalafones funcionen es con cursos que sean realmente requisitos para el ascenso, ¿no? Y que sean rigurosos, que sean capaces de entregarle nuevas competencias a los funcionarios que van ascendiendo en la carrera para asumir cargos de mayor complejidad y responsabilidad. Pero si esos cursos no se aplican porque no hay recurso, pudiendo efectivamente ser filtros adecuadamente en las escalafones, bueno, ahí tenemos un problema de estancamiento que es un tema estructural, no es un tema de voluntad, así que hay que ponerse en serio a trabajar, Quique, en cómo modernizamos la función penitenciaria y cómo le entregamos herramientas a los funcionarios para que puedan desempeñarse en cargos de mayor complejidad. Sin duda que el crimen organizado es un tremendo desafío, y también lo es para la gendarmería, y se necesitan recursos, y se necesitan capacidades, y se necesita infraestructura, se necesita tecnología, o si no vamos a terminar teniendo lamentablemente las cárceles bajo el control del crimen organizado. ¿No es anómalo, Cristian, que gendarmería tenga sindicatos? Porque yo se lo he escuchado hasta al ministro de Justicia, Luis Cordero. Ni la policía, ni carabineros, ni la PDI, ni los militares, por la naturaleza de sus funciones, tienen sindicatos. Gendarmería vendría siendo el único que tiene sindicatos y que permiten que pase esto, que se vayan a paro o a huelga. Imagínense, carabineros paro o huelga, o los militares en paro o huelga. ¿No es irregular esta situación? Y que yo lo comento, siempre lo he dicho, esto tiene que ver también con, insisto en el punto, la invisibilidad. Yo estoy claro
que aquí hay situaciones de alto riesgo, porque estas situaciones de paralizaciones significan oportunidades para el crimen organizado, y eso yo lo veo con bastante preocupación y siempre lo conversé con los gremios, ¿no? Cuando hay este tipo de paralizaciones, el crimen organizado siempre va a haber oportunidades para lograr sus objetivos, ¿no? Fugas masivas o cualquier utilización puntual, ingreso de elementos prohibidos, etcétera. Por eso es un riesgo, pero ese riesgo tiene que ser bastante gestionado por la misma autoridad. Pero, claro, cuando nosotros vemos que Gendarmería no por una parte usa armas, tiene uniforme, pero parece que es un servicio público común y corriente. Cuando se habló de la ley de armas, ¿no? Y todas las instituciones pueden comprar armas y munición, adivina, Kiki, a quién excluyeron de la liberación de impuestos adicionales. A Gendarmería. Entonces, las instituciones, las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, incluso los clubes de caza y pesca compraban munición sin pagar un impuesto y Gendarmería no tenía que pagar. Entonces, yo creo que ha sido bastante recurrente el hecho de que la institución de Gendarmería nunca ha sido analizada desde el punto de vista de su real naturaleza jurídica que debe tener. Entonces, ¿por qué de una buena vez no se analiza y no se resuelven esos temas que están pendientes para que la institución sea una institución y una institución que sea parte de las instituciones de seguridad pública para poder generar sinergia entre las instituciones y enfrentar un crimen organizado más creciente? Entonces, claro, si usted me dice a mí esto es un problema, es un tremendo problema, pero que analicémoslo de fondo, busquemos los temas que originan esta lamentable realidad, ¿no? Estos gremios en Gendarmería, claro que es un problema, pero un problema que si no fueran, incluso si no hubiese sido por los gremios, Gendarmería también no hubiese tenido los avances que ha tenido, pocos, pero lo ha tenido, pero no porque las instituciones o las personas o las autoridades en su minuto hayan visto que sino por los reclamos de los funcionarios. Entonces, ¿por qué no resolvemos esto de buena vez? La transformamos en una institución profesional, jerarquizada, disciplinada, no deliberante, perteneciente a las instituciones de seguridad pública, con recursos, con infraestructura, con capacidades, para que realmente esta institución sea una institución profesional y no sucumba frente al crimen organizado, como lamentablemente lo han hecho otros países de la región en cuanto a los sistemas penitenciarios. Es que quizás lo que mencionas tú, Cristian, tiene que ver con que la Gendarmería antes se encargaba de vigilar a delincuentes de baja monta, de poca monta, y nunca fue motivo de atención de la ciudadanía, porque las cárceles eran lugares que donde la gente pensaba que estaba la escoria humana y nadie quería mirar para allá. Entonces, que los gendarmes se encargaran de cuidar a estos personajes y mantenerlo, y que lo que pasaba dentro de las cárceles mejor ni saberlo. Pero ahora, y lo dijiste tú, es clave intervenir las cárceles con profesionales, porque las cárceles, como dices tú, se transformaron en un lugar de trabajo ahora y de personas que son bastante sofisticadas en términos de delincuencia. Entonces, tiene que ir a la par la modernización del crimen organizado con la modernización de las policías. No puede ser que el Estado esté desorganizado frente a un crimen organizado. Totalmente cierto, Kike. Mira, yo solo mencionarte que el año 2009... siendo, imagínate, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios el 2009, me tocó participar en tal condición en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, y si tú ves esa historia fidedigna de la ley 20.426 que terminó incorporando la subdirección operativa en Gendarmería, quiero decirte, Kike, que eso lo planteó la Asociación de Oficiales, la necesidad de adecuar la estructura organizacional para hacerse cargo de esta nueva criminalidad, y está Kiki, en la historia fidedigna de la ley, la página 31-33 de mi intervención, y no lo digo siendo acá poco referente, pero autorreferente, pero lo que estoy diciendo es que en esa intervención yo expliqué y dije, cuidado con los cambios cualitativos de la delincuencia, este crimen organizado, con los problemas de corrupción que genera, eso está en la ley, eso está en la historia fina de la ley, se dijo el 2009, no porque yo lo dijera, sino porque el personal yo lo advertía. Muchas veces, Kiki, la cárcel advierte lo que está ocurriendo realmente en los territorios que tú no quieres reconocer. Ahí tú ves realmente el poder del crimen y cómo se comporta realmente la delincuencia. Tú vives años con ellos. Hay funcionarios que pueden ser tremendamente buenos en análisis de los cambios cualitativos de la delincuencia. Yo no, ya lo veía en ese tiempo y lo advierte. Entonces, esto no es un tema, Kiki, que haya llegado de la noche a la mañana. Esto es un tema que se viene generando hace décadas en Chile. Entonces, no, hoy día ya nos estamos sorprendiendo y estamos asumiendo el poder del crimen organizado y los flagelos que este genera, está bien, pero seamos responsables y tomemos conciencia de que esto es un tema no de reciente data, que se viene gestando hace mucho tiempo y que el sistema penitenciario de alguna manera lo viene advirtiendo. Ahora,
Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer ahora, en estos meses, otros países y ha estado en unas en asesorías, ¿no? Te das cuenta que efectivamente la forma de controlar el crimen organizado, más allá de las estrategias que se hacen para controlarlo en la calle, es relevante que el crimen organizado entienda que la cárcel es un lugar Claro, eso donde es va a cumplir clave. un castigo, ¿no? No es la segunda casa donde ellos venden droga, venden alcohol, venden armas, O sea, venden celulares, claro, entonces se enriquecen. la medida más concreta que puede haber hoy día, creo, ¿eh? Corrígeme tú que eres el experto, es sofisticar las cárceles, construir más cárceles, tener labores de inteligencia dentro de la cárcel. Esa es una medida concreta porque todos dicen, no, vamos a poner 200 carabineros en la calle y nadie sabe dónde están los carabineros. No. En este caso concreto es intervenir la cárcel con modernización, tanto del expertise de humana como infraestructura, para evitar, como dices tú, que sea la segunda casa o la oficina. Pero lógico, de hecho, Kiki, mira, hay una máxima. Mira, uno tiene que aprender mucho de otros países, ¿no? Yo estuve en Ecuador hace muy poco tiempo y compartí mucho con un juez italiano antimafia que está a cargo de la misión de la Unión Europea en Ecuador, que financia, imagínate, el combate al crimen organizado con fondos de emergencia de la Unión Europea, a través del ILIA, Instituto Ítalo-Latinoamericano, que asesora a Latinoamérica y particularmente en este tema en Ecuador con el crimen organizado. Entonces, él me decía que no hay forma, Quique, de enfrentar el crimen organizado si tú no partes con la cárcel. La cárcel no puede ser la segunda casa. La cárcel no puede ser un costo adicional que cuando ellos cometen un delito, ellos, no, 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 no. La cárcel tiene que ser disuasiva. O sea, que nadie quiere llegar a la cárcel, respetuoso a los derechos humanos, pero firme en términos de que no sea su segunda casa. Entonces, cuando tú ves que en Chile se encuentran miles de celulares, miles de armas blancas, kilos, kilos y kilos de droga. Entonces estamos, no podemos decir que tenemos el control de la cárcel, no, nunca lo hemos tenido. Y eso es lo que uno dice como director, si yo jamás dije que tenía el control de la cárcel, mientras tú tengas homicidios dentro de la cárcel con imputados desconocidos, dentro de una cárcel, cuando tú tengas la cantidad de kilos de droga de comisa, armas blancas, más de 20.000 teléfonos celulares, creo que son 24.000 o 23.000 los que... Bueno, eso da cuenta un poco del poder del crimen organizado que está ejerciendo dentro de una misma cárcel, que se supone que una cárcel está controlada por el Estado y no hay metro cuadrado en ningún territorio nacional que haya más fuerte la presencia del Estado a través de la relación agentes del Estado versus población penal, ¿no? En cualquier parte no es así. Bueno, y si en esos lugares están haciendo esto y están generando estos niveles de corrupción, tenemos que entender entonces que es un problema complejo y tenemos que atacarlo de raíz. Y por eso que la nueva necesidad de modernizar la institución penitenciaria es clave aquí, que si no, nosotros vamos a retroceder mucho más. Cuando ellos tienen el control de la calle y después tienen el control de la cárcel, mira, no hay nada más que decir que estamos en un estado fallido. Oye, y Entonces tenemos que transformaron, tratar de evitar. Dime. transformaron la cárcel en un negocio, además, porque Por eso, me por decía un eso, experto en porque... seguridad la otra vez que hay venta de drogas dentro, ahora están Airbnb porque arriendan las piezas, o sea, tú uno quiere tener una pieza solo, te cobran por seguridad, te cobran por no matar a tu familia afuera, entonces al final es un negocio de millones de dólares en metros cuadrados escasos, o sea, si uno saca el cálculo cuánta plata hay en torno a la penny dentro. Y además un negocio seguro, porque tenéis mercado cautivo, nadie te controla, o sea, lo Bueno, mejor. y por esa razón, Kiki, por esa razón tenemos que apoyar, y créeme, a la gran mayoría de funcionarios penitenciarios, que, y lo digo quizás de manera muy clara, ¿no? Que se descrestan el lomo por sacar esta pega adelante, y hay funcionarios que lamentablemente siempre existen, que son estos funcionarios que generan muchas veces estos problemas de inseguridad a esta gran mayoría de funcionarios, y eso hay que extirparlo, por eso hay que atacar la corrupción, hay que proteger a los buenos funcionarios, esos buenos funcionarios, y que haya una carrera funcionaria que sea coherente, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido, pero tenemos que profesionalizar la función penitenciaria, más allá de la infraestructura que es súper relevante, la tecnologización. En los módulos que uno ha conocido de máxima seguridad, no hay ningún funcionario que converse con un privado de libertad que no esté portando una cámara de estas corporales y estén siendo escuchado y grabado en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas de seguridad que se utilizan a sabiendas de cómo opera el crimen organizado, o lo va a tratar de comprar, o lo va a tratar de amenazar o extorsionar con él o la seguridad de la familia, tenemos que tener elementos de apoyo que protejan a ese funcionario. Pero además de eso, tenemos que repensar en algunos lugares si la necesidad de construir conjuntos habitacionales para sacar a los funcionarios donde viven. ¿Por qué? Porque efectivamente la carrera, cuando ellos egresan, sus remuneraciones no son muy altas y no tienen donde ellos quizás vivir un lugar seguro. Entonces tenemos que pensar también estratégicamente en cómo poder
fortalecer al funcionario penitenciario. Y esas cosas nunca han estado sobre la mesa. Hay que instalarla hoy día, junto con, insisto, en generar una carrera que realmente sea una carrera profesional, que ellos vayan adquiriendo mayores competencias y así, de acuerdo a si lo aprueban o no, vayan ascendiendo. Eso es necesario, pero además, esta lógica aquí que de modernizar claro. la función penitenciaria. Dime, ¿cuántas veces has escuchado en Chile? ¿Sabes qué? Nos vamos a poner en serio a pensar no, cómo modernizamos infinita, la. No, infinita, eso no es tema. Es no es tema, Quique. Un suspiro que no pasa nada después. Oye, Cristian, estamos conversando con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. A ver, te pongo en la situación siguiente. Cristian Alvear, director de Gendarmería, llama al gobierno y dice: tengo a Manuel Monsalve. ¿Dónde lo mandamos? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, yo tengo, Quique, uno siempre piensa cuando ingresan personas que tienen cierta connotación y claro, la cárcel siempre va a ser un lugar bastante más complejo, ¿no? Mm. Para ciertas personas que tengan que sean, hayan cometido un delito de connotación nacional, sean figuras públicas o políticas, son temas siempre complejos. Pero Gendarmería tiene hoy día por lo menos la capacidad para recibir a personas de estas características, en el caso puntual que así el tribunal lo resuelva, digamos. ¿Y dónde sería una prisión preventiva de Monsalve? Que Monsalve además tiene enemigo a todos los que viven en la cárcel, pues. Pero mira, Quique, yo creo que todas las personas cuando ingresan a una cárcel están sujetas a un eventual riesgo, todo es un riesgo latente, sí, sobre todo las personas que no pertenecen a esta delincuencia, que no entienden los códigos tampoco, y hay que entender que la cárcel siempre va a generar situaciones de riesgo para cualquier persona que no pertenezca a la cultura carcelaria, ¿no? A la cultura delictual. Pero yo no me atrevo a decir, porque no quiero pautear a nadie, pero uno tiene que pensar siempre. Por ejemplo, cuando me toca a mí la instrucción de recibir a Raúl Escobar Poblete, el principal. ¿Dónde lo llevaste a él? Bueno, la única posibilidad que nosotros teníamos y analizamos como equipo era tenerlo en la enfermería del Hospital Penitenciario Santiago 1, perdón, del área Salud Santiago 1. Eso está aislada del resto de la población penal, ¿no? Tuvimos que desocupar un ala dentro de la dependencia con un piquete de funcionarios 24-7, digamos, pero. Claro, hoy día Santiago 1 tiene una población penal que supera la población penal que yo en ese minuto tenía y que genera un problema en el funcionamiento porque el área de salud está para atender los problemas, obviamente, de salud de la población penal en general. Pero una duda, dentro de las cárceles que no sea la enfermería, ¿hay lugares para separar a ciertos reos del resto? Porque Capitán Llaver es un lugar independiente, está, de hecho, físicamente está al frente de la cárcel. Pero en este caso, ¿hay lugares, por ejemplo? ¿Por qué dicen Rancagua? Cuando dicen, no, tiene que irse a Rancagua. ¿Qué es lo que hay en Rancagua que no hay en Santiago? Mira, Rancagua, desde mi perspectiva, como cárcel concesionada, tiene una infraestructura bastante eficiente, moderna, pero para ingresar a una persona de estas características, yo, en mi decisión muy personal, sí, y pensándolo, no lo haría, digamos, porque hay un riesgo mayor, porque hay población penal ahí, que está condenada y está imputada dentro de la cárcel por delito social, la de 20.000, y yo creo que hay un riesgo mayor. ¿Y Colina? Pero tenemos, no, tampoco. Tenía razón, o sea, ninguna oportunidad, pero yo creo, o sea, pensando así en voz alta, ¿no? Usted señalaba recién la cárcel de la sección Capitán Llavar. Bueno, claro. Capitán Llavar es parte de la cárcel de alta seguridad, ¿no? El mismo alcaide de la cárcel de alta seguridad tiene tres secciones, la de alta, la de máxima y Capitán Llavar. Yo creo que hay que pensar objetivamente dónde yo puedo garantizar la integridad física y vida de esta persona por las características que usted señala, el ejercicio de la función pública, su rol que cumple particularmente en materia de seguridad y con énfasis también en enfrentar el crimen organizado. Yo creo que yo apostaría por esta. Porque Capitán Llaver. Sí, de todas maneras. Pero está repleto Capitán Llaver. Lo que sea, pero es necesario. Y Capitán Llaver está dentro de una cárcel y está el mismo alcaide, ojo, de la cárcel de máxima seguridad y alta seguridad, que es el mismo alcaide, tiene esa sección de Capitán Llaver. Es una misma unidad penal. Es un verdadero reality show, Capitán Llaver, ¿eh? Para poner cámaras. O sea, es que tenemos la cárcel de alta seguridad, que hay capacidades también ahí, hay a las completas que están desocupadas, pero yo creo que pensar en cárceles de bajo compromiso delictual, que no están en la región, como se ha conocido, yo creo que también hay un riesgo, porque acuérdate también, Kiki, que la visita llega.
Y la visita puede coincidir con otra. Entonces, cuidado con eso porque podemos ser blancos de ataque. Entonces, yo creo que ahí hay que tener un cuidado y bueno, yo Ahora, considero los criterios institucionales como equipo de trabajo que hay. ni imaginar dónde si lo condenan en algún día en el futuro, también va a venir el dilema si lo que son 15 años de cárcel, supuestamente, o 10, no sé, pero es pena efectiva si comprueba la violación. También va a venir la disyuntiva, ¿dónde dejarlo? Porque ya es distinto tenerlo, no sé, un mes o 2 semanas o 3 semanas que 10 años, por ejemplo. Y claro, ahí va a venir. Podría ser que él tuviese que cumplir una pena en un sector aislado. ¿Es posible? ¿Factible? ¿Ha sucedido? Mira, hay distintas dependencias en gendarmería y existen dependencias donde pueden cumplir condena. Siempre los delitos que están asociados a temas de violación son delitos que son altamente resistidos, además por la persona penal, da lo mismo quien lo cometa. Y en consecuencia, gendarmería, particularmente a quienes cometen este tipo de delitos, siempre hay espacio en donde ellos pueden cumplir condena y están protegidos del resto de la población penal, ¿no? Sobre todo, y si colocamos como añadimos, ¿cierto?, estas otras características que lo hacen, obviamente, una persona por sí misma de riesgo, por este tipo de delito no deja de ser la excepción, digamos. Entonces, hay dependencia y habría que evaluar dónde se puede cumplir una eventual condena, si así fuera, digamos, una persona de estas características. Pero hay espacio y hay capacidades también perfectamente en gendarmería para poder resolver este tipo de situaciones complejas, ¿no? Cristian Alvear, un millón de gracias, un gusto como siempre, ¿eh? Gracias, Kiki. Un abrazo. Que esté muy bien. Buen día. Hasta Chau. luego. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica. Boost Mobile tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Ahora todos pueden comunicarse con nuestro nuevo plan familiar. Cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos a Latinoamérica. Además, cuatro Samsung Galaxy A15 5G gratis. Haz plan con tu familia y llévatelo en tu tienda Boost Mobile más cercana. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 40 gigabytes de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Incluye impuestos. Aplican restricciones. Visite una tienda para más detalles.